Ahora vamos a aprender el truco de cartas más fácil que he visto en mi vida. Realmente el truco se hace solo, no hay que hacer nada, pero el efecto final es realmente increíble. Así que, ¡vamos para ahí! ¡Hola a todos! Bienvenidos a aprendemagiagratis.com. Mi nombre es Agustín Tach, y estoy con muy buen amigo Sid. ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Gracias por estar por acá. ¿Estás preparado para hoy? Sí, listo. Hoy va a ser medio loco, porque este truco en realidad, de todos los trucos de aprender magia gratis, hemos aprendido muchísimo, son muy fáciles. Este creo que ha sido el truco más fácil que voy a enseñar nunca. Realmente no hago completamente nada, todo se hace solo. Okay. ¿Estás preparado para esto? Dale. Quiero que agarres las cartas y quiero que las mezcles como vos quieras. Realmente mezcladas todas. Ok. ¿Sí? Fíjate que ahora mismo él realmente tiene el control de todas las cartas, puedes hacer cualquier tipo de mezcla, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de control, nada por el estilo. ¿Sí? ¿Contento? Mira cómo va a ser. ¿Sabes cuántas cartas tiene un mazo de cartas? 52. Y las cartas, viste, tenemos de las al rey, que son ¿cuántos números? 13. 13, muy bien, sí. Es el as al 10, después tenemos la JQK, que es 11, 12 y 13. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto realmente parece magia pura. Vamos a agarrar ese número 13. Y vamos a contar hasta el 13. Okay. Por ejemplo, acá tengo un 4, o sea que yo voy a ir del 4, voy a poner 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Okay. Si tengo, por ejemplo, un 6, va a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si es un as, esa es larga, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un 7, tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es más fácil, tenemos 10, 11, 12, 13. Y acá creo que tengo cartas, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y las que me sobran las dejo afuera. Ok. Viste, tenemos en este caso 6 montoncitos, pero podrían ser menos. Podrían haber sido 5 o podrían haber sido 7. Depende de la cantidad de cartas que te toque. Lo que vamos a hacer, y de vuelta, vos tenés todo el control. Yo me voy a dar vuelta ahora y quiero que agarres 3 de esos montoncitos. Lo vas a dar vuelta boca abajo y después agarras las demás cartas y las pones todas juntas ahí arriba de las otras. Okay, ¿vale? ¿Llamo de vuelta? Cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres que vos quieras, lo vas a dar vuelta boca abajo y después juntar todas las demás. Okay. Y de vuelta, en este momento él tiene todo el control de lo que está haciendo. Yo no estoy viendo nada y tampoco importa si veo nada en este caso en realidad. ¿Preparado? Okay. ¿Listo? Muy bien, fíjate, mira. Vamos a poner los tres montoncitos juntos. Y de vuelta, vos mezclaste todo, tuviste el control en todo momento. Quiero que de estas tres montoncitos, quiero que des vuelta dos de arriba. Si da vuelta una carta de arriba, el montón que vos quieras. Muy bien, y agarra otra y da la vuelta. Genial, así que tenemos un 8 y tenemos un 7. Además mirá, son 7 y 8 diamantes. Sí, pero eso digo, qué caso. Mirá lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un número, vamos a agarrar el 10, ¿sí? Vamos a contar 10 cartas, mirá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después vamos a sumar estas y vamos a contarlas. En este caso tenemos un 7, o sea que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá tenemos un 8, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Preparado para esto? Mirá esto. Después de todo lo que hicimos, todas las mezclas y todo, vete yo mi mano, tengo un par de cartas. ¿Cuántas cartas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Y en el medio tenemos una que no la dimos vuelta. ¿Sería increíble que la carta del medio sea exactamente un 6? Realmente esto es magia pura. No tengo ni idea cómo funciona, pero sé que funciona. Está buenísimo. Está bueno. Es un truco matemático que hay que contar y todo. Obviamente lo podemos hacer mucho más divertido. Pero realmente es increíble cómo funciona. Un mazo de cartas normal y corriente pueden hacer esto y funciona 100% de las veces. Así que vamos a ver la explicación y realmente estoy muy emocionado porque está muy bueno. Así que vamos por ahí. Bienvenidos a la explicación de este increíble truco de magia. ¿Qué te pareció? Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Está raro, ¿cómo funciona, verdad? Y es raro porque te aparece toda la información de uno y después decís, wow, yo tuve control de todo. Sí, vos incluso me dijiste que pensaste que te estaba controlando o algo por el estilo. En realidad, realmente no estoy haciendo nada. Literalmente en este truco no tengo que hacer nada, todo se hace solo. Sí. Y si te gustan, por cierto, si te gustan trucos simples, fáciles, pero con un impacto muy grande, no te olvides, te puedes bajar mi libro completamente gratis, entra a librodemagiagratis.com. Y este es mi libro, realmente muy lindo en formato digital, con trucos, teoría, consejos sobre cómo hacer magia para grupos y muchísimo más de lo que te imaginás. Te lo puedo bajar completamente gratis en librodemagiagratis.com. Y si querés magia a un nivel profesional, podés entrar a ninjalamagia.com, que es mi escuela y universidad de magia profesional, con muchísimo más de lo que te puedas imaginar, realmente te va a volar la cabeza. Vamos a ver cómo se hace este truco. En realidad lo único que necesitas para este truco
es tener un mazo completo. Necesitas tener 52 cartas. O sea, si tenés comodines, tenés que sacarlos. O si tenés una carta especial o lo que sea. Y de vuelta a lo mismo. Si no te sale el truco, es porque probablemente tenés una carta de menos. Pero este es un truco que puedes hacerlo con un mazo prestado. Podés hacerlo en cualquier lado. Tenés que contar las cartas que hayan 52. Pero realmente mezclalas. Vos las mezclaste, ¿no? Sí. Y el truco realmente funciona, como ustedes lo vieron en el video, en la presentación, es como funciona. Luego tenés que hacer lo siguiente. Vamos a agarrar de vuelta. Tenés que dar las vueltas y realmente podemos cortar en cualquier lado. ¿Sí? 9, decime un número cualquiera. Toca una carta cualquiera. El 2 de diamantes. El 2. Mira, cortamos por ahí. Empezamos en el 2. Y tenés que llegar hasta el número 13. Entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y después seguís hasta que casi no tenés cartas. Tenemos 10, 11, 12, 13. Otra cosa que me parece importante es la historia que yo puse al principio. Fue un poco de que, ¿cuántas cartas hay en un mazo de cartas? ¿Sí? 52. Viste que las cartas van del 10 al... Y acá pueden contar una historia que hablé en varios videos anteriores. Podés hacer toda una historia acerca del mazo, que es un mazo especial. No sé si sabés que las cartas tienen propiedades mágicas. Por ejemplo, ¿sabés que si sumás todas las cartas de las 2, 3, 4... Si las sumás todas, te dan 364 más el comodín, 365 días y año bisiesto. Las cartas, por ejemplo, tienen 4 palos, como 4 estaciones en el año. Está bueno eso. Después tenés, por ejemplo, si agarrás todas las cartas, todos los símbolos JQK, son 12 cartas en el mazo. Son 3 por cada palo, 12, como 12 horas. O 12 meses. Claro, como 12 meses. Después tenés también el tema de las 13 cartas, las 13 fases lunares. Está bueno. También tenés que hay rojas y negras, como el día y la noche. Hay muchísimas cosas bastante místicas acerca de un mazo de cartas. Y realmente se podría decir que se usaba como un calendario antiguamente. Obviamente que es una historia muy larga, pero podés empezar toda la rutina hablando de que las cartas tienen estas propiedades que son increíbles. Si las sumás, el día, la noche, las estaciones. Y realmente es interesante decir, mirá, las cartas me permiten hacer un truco que se hace solo. Y vamos a hacerlo juntos. Obviamente que las personas no saben que realmente se hace solo. Te da, como vos dijiste, no puedo creer que me estabas controlando porque realmente no sentí nada. Sí. Y realmente es muy fácil, así que agarramos acá, tenemos la J, que es 11, ¿sí? 11, 12, 13, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acá me quedan un poco más, seguro que de las al otro no hay 13, y acá ustedes tienen que tener cuidado porque más o menos tienen que ver, si no llegan a tener las 13 cartas necesarias, toman todas las cartas y las ponen acá de costado y no importa, ¿sí? No las van a usar. Y realmente, como digo, lo hice varias veces, a veces me dan solamente 5 piloncitos, a veces me dan 8. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ahora tengo un pilón más. Ahora tengo un pilón más, no importa, realmente no importa. Y acá directamente, ¿se pueden dar vuelta o no? Si están con un grupo más grande, puede ser que cada persona elija un piloncito. Entonces, por ejemplo, realmente, elegí 3 pilones, lo que vos quieras. Lo que yo quiera. Y dale vuelta. Vamos a hacer este. Muy bien, agarramos las cartas. Y estas cartas no importa cómo van, las podés poner realmente como vos quieras. Okay. ¿Sí? Las ponemos acá arriba todo. Y realmente no entiendo cómo funcionan, porque si estás haciendo así, las cartas se deberían mezclar. ¡Todo! Realmente es trucos matemáticos que realmente funcionan, son increíbles. Y a veces si te pones a pensar... ¿Cómo los crearon? ¿Cómo funciona? Hay veces... Que se sentó y pensó. Claro, no tienes... Muchas veces sale por error y funciona. Sí. La gran mayoría de esos trucos son increíbles matemáticos. Hay gente, por ejemplo, que se dedica a ser mathematicians, ¿sí? Son magos matemáticos. Y hay gente que le gusta hacer puzzles, que la forma como piensan funciona así. Tienen determinadas notas musicales, que serán como técnicas, ¿sí? Técnicas. Y ellos saben que si haces esto y esto, te va a dar el resultado de esto. Y después lo mezcla con cartas, o con números, o con fechas, o con fases lunares, o lo que sea. Y realmente está muy bueno. Y acá, lo único que tengo que hacer es agarrar estas cartas. Y esto es algo que tiene... Si pueden encontrar una razón por la cual cuentan 10 cartas, es mejor. Yo en este caso es que, mira, vamos a contar un número. Vamos a contar 10, ¿sí? Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas. Tienen que contar 10 cartas seguro, porque al final nos van a dar menos cartas. Y ahora da vuelta 2 cartas cualquiera. Cualquiera. Esta es la parte que me vuelve loco. Cualquiera, la que vos quieras. Un 11 y un 10. Y entonces ahora lo que hago es simplemente cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a contar la J. Y además el símbolo también influye. Ahora vas a ver, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Y ahora las cartas que me quedan acá, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él es el 6. Da la vuelta. ¡Bum! Y 6 diamantes, aparte, como te dije. No, es realmente increíble. Funciona 100% de las veces. Lo mejor es también eso, ¿sí? Muchísimas veces me doy cuenta que la carta que damos vuelta, el 6, es el mismo palo de la carta que queda a la izquierda. Por las dudas, me pasó el otro día que era al revés, que era esta. Entonces digo, ta, es un 6 y solamente digo el nombre. Pero puedes decir, si las dos son, por ejemplo, de diamante, lo más probable es que la carta que vas a dar vuelta es de diamante. Sí, pero no necesariamente, viste que anteriormente salió un 6 de corazones. Sí. Pero pasa muy seguido que es la carta. Así que ese es el truco, no hay nada que explicar en realidad. Es muy fácil, es algo matemático, muy simple de hacer. Traten de encontrar una excusa, porque el tema del 10 puede ser que sea el eclipse solar que hubo este año o cualquier historia que ustedes quieran ponerla ahí. Y realmente diviértanse, este es un truco perfecto para poder interactuar con el público, ver cómo se sienten, pueden hacer un chiste en el medio o, como yo digo, pueden contar esa historia. Entonces cuentan dos piloncitos y cuentan una historia. Siguen contando un piloncito más, cuentan otra parte de la historia. Entonces de esa forma no se hace tan denso, tan aburrido. No tan aburrido, pero tan largo, por así decirlo. Sí, qué bueno que está. ¿Algo que quieras comentarles? Aparte de que nos sigan en las redes sociales, por favor presionen pulgar arriba, suscríbanse, dejen comentarios. Y nada, ninguna pregunta. Nada, este truco está espectacular. Está bien. Así que, ¿sí? ¿Listo? Es eso, está. Nada más, un abrazo grande, chicos, y los vemos en el próximo programa. En el próximo video. En el próximo programa, lo mismo. Sí. Chao.